Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy de ahí, de Recetingaba. Bueno, en el vídeo de hoy tenemos servos, ¿vale? Hay muchos tipos de servos y normalmente los servos puede ser que compréis alguno y esté dañado o habéis tenido un pequeño golpe y se haya partido un cable como es en este caso, ¿vale? Tenemos aquí el cable partido, se ha salido de aquí, de la conexión. ¿Y qué vamos a hacer? A ver, aunque sea un servo normalito, que no sea tampoco muy bueno, este es un SmartTech, ¿vale? Es un servo normalito, ¿vale? No hay que tirar las cosas, hay que intentar repararlas para aprovecharlas o para tener de reserva. Siempre va bien tener tanto servos como otras cosas, pues de reserva, ¿no? Pues si se nos estropea, pues tener ahí recambio. Vale, pues mucha gente a lo mejor se ha roto, se ha partido, lo cojo y lo tiro. No hay que tirar nada, hay que intentar reparar, que es en este caso lo que voy a hacer. Vale, vamos a desmontar el servo y vamos a ver si lo podemos arreglar. Bueno, vamos al lío. Hay que aprovechar, como he dicho al principio del vídeo, hay que aprovechar siempre el material que tengamos, sobre todo porque esto tiene arreglo, ¿vale? Si no tuviera arreglo, entonces no, es que lo directamente pues lo tiramos, ¿no? Lo tiramos a la basura y ya está. Pero otras cosas se pueden arreglar y aunque no lo vaya a utilizar, ¿vale? Lo puedes guardar como recambio, porque muchas veces los recambios van muy bien. Yo aquí en el taller tengo recambio. Madre mía, yo no sé lo que tengo ahí, pero tengo recambio que yo creo que no usaré en la vida, ya lo digo, ¿eh? En la vida lo voy a usar, pero bueno, siempre va a guardarlo y en algún momento lo utilizaremos. Bueno, como veis, yo he sacado los cuatro tornillos, ¿vale? Y ahora tenemos que sacar la tapita. Mira. Como veis, aquí lleva una placa, ¿vale? No sé si la veis bien. A ver. Ahora. Ahí está. Veis que se ha soltado el cable de la conexión, ¿vale? Esta conexión que hay aquí. Simplemente hay que volverla a poner. Entonces aquí tiene un punto. Como veis, este punto hay que derretirlo un poquito, ¿vale? Igualmente yo le voy a echar un punto de soldadura aquí, ¿vale? Para ponerlo bien. Entonces vamos a poner a conectar el soldador y lo vamos a poner y luego vamos a hacer la comprobación que esté todo correctamente y sobre todo que funcione, claro. Bueno, nada, voy a poner a calentar el soldador y vamos al lío. Con mucho cuidado vamos a soldarlo a su sitio. Pero vamos a ponerle un poquito. Creo que se ve bien. A ver. Ahí. Que se vea bien, sobre todo que veáis bien. He arrimado un poquito la cámara. No sé si la imagen se verá muy bien. Bueno, ahora así. Pero normalmente lo veréis bien, ¿eh? Ahora vamos a poner un poquito de estaño. Vale. Le ponemos un poquito de estaño en la puntita del cable, ¿vale? Así y ponemos un poquito de estaño aquí en la puntita. Aquí está la lente. Ponemos un poquito aquí en la puntita. Suficiente. Entonces ahora con mucho cuidado, calentamos el que tiene aquí de origen, ¿vale? Y a continuación lo ponemos. Calentamos un poquito. Perfecto.
Perfecto. Sobre todo cuando utilicéis el soldador, apagarlo, ¿vale? Dejar un sitio que no os queméis ni queméis nada, ¿eh? Con estas cosas, muchísimo cuidado, siempre, porque la podéis liar, pero bien. Vale, ya lo tenemos soldado. Entonces ahora vamos a ponerle la piececita que va junto con los cables en su sitio. Ahí. Y le ponemos su tapa. Y aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Ya está arreglado. Ahora hay que comprobar que funcione, ¿vale? Estas cosas siempre cuando las hagáis, hay que comprobar que funcione correctamente. Que no hagamos las cosas mal y tengamos que volver a revisar. Siempre probar todo lo que hagáis. Revisarlo bien. Que funcione correctamente. Hay que echar un poquito más para atrás. Ahí. Le ponemos su tapa. Perfecto. Y ahora le volvemos a poner sus tornillos. Y ahora le pondremos su batería, ¿vale? Y le pondremos para probarlo. Siempre cuando pongáis los tornillos, para apretar los tornillos, siempre es recomendable ponerlos cruzados, ¿vale? Bueno, pues si funciona, pues ya tenemos un servo de reserva que funciona perfectamente y no lo hemos tirado a la basura. Bueno, como veis, ya está arreglado el servo. Vamos a probarlo, que funcione correctamente. Bueno, como veis, lo he conectado al receptor de mi LC Racing, ¿vale? Para no estar buscando tantos trastos. Aquí está conectado y le vamos a poner este brazo mismo de aluminio. Se lo vamos a colocar aquí. Vale, está colocado. Encendemos el coche. Habéis visto que se ha posicionado el servo. Ahora os voy a comentar también una cosita, por si no la sabéis, que os va a servir de ayuda. Vale, encendemos emisora y probamos a ver si funciona. Ahí lo tenéis. Ya tenemos un servo arregladito. Cualquier servo que tengáis, ¿eh? Aunque sea de los normalitos, las cosas hay que arreglarlas. Esto va de fábula. Vale. Ahí está. Vale, una cosa ya que estoy con lo del servo, que mucha gente no lo sabe. Vale. Iba a hacer otro vídeo, pero bueno, como es un vídeo cortito, os lo voy a enseñar. Sobre todo para los VL Toys, ¿vale? Muchas veces podéis encender el coche y se os queda así la dirección. ¿Vale? Cuando compréis el coche no, pero durante el uso del coche puede ser que un día encendéis el coche y se os quede la dirección así. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Vale. Tenéis que sacar el brazo del servo, que es esta pieza de aquí, la tendréis de plástico. Lo desmontáis, ¿vale? Con el servo conectado y... Una vez que tengáis el brazo sacado del servo, ¿vale? No hace falta que saquéis el servo de ahí, simplemente lo que es el brazo, enchequéis el coche. Y veréis que hará una cosa el servo, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Se posiciona, o sea, que se pone en su dirección correcta, ¿vale? Porque si yo ahora el brazo, por ejemplo, lo pongo así y lo pongo ahí, el servo no va a quedar bien puesto, ¿vale? Y seguramente la dirección os queda así, ¿vale? Así se posiciona el servo, ¿vale? Fijaros. ¿Habéis visto? Y está posicionado.
Entonces ya sí que podéis poner el brazo con cuidado sin moverlo, ¿vale? Y poner su tornillito correspondiente, ¿vale? Que en este caso sería este junto con el brazo este, ¿vale? Por si no lo sabíais, se hace así, ¿vale? Se posiciona el servo primero y luego se pone el brazo, esta pieza. Bueno chicos, pues ya hasta aquí el vídeo de hoy. Ya habéis visto que es muy fácil. A mucha gente seguramente ya lo sabía, bueno, sabía cómo hacerlo, pero hay mucha gente que se está iniciando en el hobby y no lo sabe, y estas cositas a veces van bien aprenderlas, que para eso estoy aquí, para ayudaros y enseñaros cositas poco a poco. Bueno chicos, pues nada, muchas gracias por ver el vídeo. Acordaros que estoy en Facebook e Instagram, o dejáis comentarios si tenéis alguna duda. Suscribiros al canal, darle al like, compartir los vídeos. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.